El viceprimer ministro ruso Dmitry Chernyshenko anunció que se levantarán las restricciones para permitir los viajes dentro del país a partir del primero de junio, al tiempo que se reanudan las actividades económicas en el país euroasiático. El relanzamiento de los servicios turísticos se dará de manera controlada y segura en la primera mitad del verano. Por supuesto, es una prioridad para nosotros, explicó el funcionario. Adelantó que primero se dará licencia para reiniciar actividades a los centros que se dedican al turismo médico. En tanto, la reanudación de actividades será gradual para hoteles, playas, cruceros, entre otras atracciones turísticas. Antes del 1 de junio, la Agencia Federal de Turismo publicará de manera oficial las recomendaciones y lineamientos a seguir para los consumidores.